En nombre del área metropolitana del Valle de Aburrá y del de Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional, sede Bogotá, les damos eh, nuestros más sinceros agradecimientos por haber aceptado nuevamente esta invitación a participar en este proceso de interacción social que hemos denominado Diálogos Ciudadanos y Desarrollo Metropolitano. Este es el evento número 19 de 20 que están previstos en el marco de ese proyecto. Ya eh, nos queda faltando solamente una actividad, que es la presentación en sociedad, digámoslo así, de los resultados de este proceso de conversaciones sociales o ciudadanas, que se, re, se realizará, evento que se realizará sería la segunda plenaria el 15 de marzo, al que por supuesto ustedes están invitadísimos, eh, eh, ya les voy a decir por qué muy especialmente, y por supuesto invitaremos a todas las otras personas que participaron en estas 18 actividades previas. Y a todos los eh, dirigentes y actores pues, eh, del territorio eh, metropolitano. Eh, esas 18 actividades eh, so, fueron, primero, una plenaria de presentación del proyecto que hicimos eh, o realizamos el. Ya se me olvidó, el 12 de septiembre. En septiembre, en todo caso, eh, o en octubre, tal El 4 de octubre. Eh, 12 talleres eh, en donde contamos con la participación de aproximadamente 40 personas por taller y 5 grupos focales. Y ahora vamos a ver, pues, eso cómo se, se distribuyó. En este proceso eh, desfilaron 11 expertos, todos reconocidos, ya los vamos a recordar también algunos están aquí, reconocidos especialistas en los diversos temas, que produjeron 11 documentos bastante sesudos, que agrupados constituyen una visión muy completa de la situación del la, el área metropolitana eh, desde diversas eh, perspectivas pero que no constituyen un diagnóstico y eso quisiera dejarlo pues claro, estos 11 documentos juntos no constituyen un diagnóstico, son solo 11 miradas, el punto de vista de 11 expertos que expusieron su particular manera de entender los temas que les propusimos con el propósito de que sirvieran para esos papers que nos dejaron y sus intervenciones en los talleres para animar pues las conversaciones que, que realizamos y también detrás de todo este proceso uh, uh, confeccionamos y desplegamos un mapa de actores conformado por unas cerca de 450 personas que efectivamente participaron en alguno o en varios de los eventos eh, que les he mencionado, de los 18 que les he mencionado. Ahora, con este eh, taller que llamamos de integración, lo que pretendemos es poner eh, en, en común con ustedes todo lo que ocurrió en esas 18 reuniones con el ánimo de intentar eh, integrar o articular esos temas, cruzarlos, tratar de ver... Eh, cómo, digamos, se relacionan, complementarlos también, porque existe entonces la oportunidad o existirá la oportunidad, ya nos van a explicar cómo de que aportemos nuevas eh, observaciones o nuevas propuestas a, a este proceso y en cierto y en cierto sentido, en cierta forma validar el resultado, digamos, de todo este de todo este proceso. Ustedes fueron cuidadosamente seleccionados entre todos los participantes, cerca de 450, que estuvieron en las 18 actividades. Y dos fueron, digamos, las razones por las cuales los seleccionamos a, a ustedes. La, la principal de todas, porque todos ustedes jugaron un rol protagónico en la actividad o en las actividades de que participaron bien porque fungieron como relatores bien porque se destacaron digamos por su eh, activismo en, en la realización de estos diálogos o, o de estas conversaciones sociales que es como yo prefiero denominar esta esta cuestión que hemos venido haciendo y en, en ese sentido eh, ustedes son los representantes de esos 450 y bueno me parece que esa es una, una responsabilidad eh, aunque ustedes pues no se postularon ni manifestaron voluntariamente que querían asumir esas responsabilidades una responsabilidad eh, la, que, la que de alguna manera les hemos endilgado eh, para eh, asegurarnos de que esta, es, este proceso sea lo lo más productivo posible eh, Ahora vamos a repasar más adelante los objetivos, digamos, específicos de estos diálogos ciudadanos, pero para decirlo en una sola frase, todo esto apunta en la dirección de construir unos acuerdos técnicos que puedan ser validados y legitimados social y políticamente posteriormente para desatar con base en esos acuerdos el proceso de actualización, modernización, complementación, etc del plan integral de desarrollo metropolitano. Esto va, digamos, en esa en esa dirección. Y desde ese punto de vista, lo que vamos a lo que hemos venido produciendo y la forma final que le demos a esto va a tomar, digamos, o se va a expresar como una agenda para el desarrollo metropolitano. Y la expresión agenda aquí no es inocente, eh, porque significa justamente lo que hay que hacer. Es decir, para ponerlo en términos de el principal instrumento con el que cuenta esta institución para realizar el exigente mandato que le asignaron la Constitución y las leyes, que es el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, la agenda lo que nos va a decir es nosotros, todos los que participamos de este proceso, consideramos que el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano tiene que ocuparse de estos asuntos. Y eso es particularmente relevante porque el que está vigente hace caso omiso de muchas de las cuestiones de las que vamos a tratar hoy, que han sido tratadas detenidamente en los eh, eventos anteriores. Entonces, esa agenda metropolitana no es otra cosa que un acuerdo técnico construido en este proceso, pero que vamos o que pretendemos llevar a los territorios, a los sectores y a los actores sociales, porque en el marco de este proceso hemos tenido que llegar a la conclusión de que si bien nuestra pretensión era movilizar a actores institucionales, pues digamos, como, como, como se podrá entender, y de esto hablaremos en, en algún otro momento, los que se movilizaron y participaron son fundamentalmente representantes institucionales. Son también actores sociales, pero queda faltando muchos otros líderes, digamos, de este territorio que habría que involucrar en un proceso de esta naturaleza. Y por eso nosotros en algún momento, y eso se los explicaremos el 15 de marzo, vamos a proponer pues, la realización de una suerte de, de estudio etnográfico que nos permita justamente identificar esos actores eh, del territorio eh, metropolitano. Bueno, eh, agradeciéndoles pues nuevamente su, su presencia, yo le voy a dar la palabra a Angélica. Que ha sido nuestra animadora, facilitadora de todo este proceso, para que ella nos explique muy brevemente qué vamos a hacer el día de hoy, eh, que vamos a tener una jornada larga, eh, eh, pero esperamos que muy productiva. Está incluido, pues, el almuerzo, etcétera, todo eso ocurrir aquí. Y eh, ella nos va a explicar, pues, qué es lo que pretendemos hacer y, y luego iniciamos ya el desarrollo de la reunión. Muy bien, muchas gracias. Primero me alegra mucho saludarlos y saludarlas. Eh, gracias. Nos conocemos hace un año, ¿no? <laughs> Como pasa el tiempo, desde el año pasado que no nos veíamos. Entonces es, es muy grato realmente estar aquí nuevamente, verlos, mirar que siguen entusiasmados, que estos temas los siguen motivando y que han persistido en esta en esta carrera en la que nos metimos, ¿no? de, de muchos talleres, de muchas conversaciones. Creo que eso es muy valioso, muy destacable y entonces me alegra mucho que así sea. Tenemos, como decía Sergio, una jornada que es muy importante porque tenemos una cantidad de insumos. Algunos de ustedes pudieron participar en varias de las dimensiones, ¿cierto? Transitaron en los talleres de problemas estratégicos o de objetivos y estrategias de varias de, las, de los temas centrales pero otros solo en algunos determinados. entonces hoy tenemos la oportunidad primero muy valiosa de mirarnos de conocernos sí de compartir de integrar esas lecturas que hemos venido teniendo desde cada una de estas cinco grandes dimensiones y compartir esa información para nutrir sobre todo estos productos, estos resultados. Entonces se denomina un taller de integración porque queremos de verdad hacer el esfuerzo de integrar eh, desde la problemática y desde lo que son objetivos y estrategias, cómo entre estas dimensiones ocurren cosas. ¿sí? Necesitábamos organizar de alguna forma estos diálogos y por eso, por supuesto, la lógica de trabajar gobernabilidad por aparte de organización territorial, por aparte de competitividad, era necesario para concentrarnos, para determinar lo específico, lo medular de cada uno de estos temas. Pero hoy día tenemos el gran desafío de mirar cómo estos temas conversan entre ellos y complejizan esta realidad tan rica en la que de verdad vivimos. ¿no? Entonces, para eso, primero que todo, vamos a tener un momento de recuento del proceso y de los resultados de este proceso. Eso va a ser una presentación que nos va a compartir Sergio. Es una presentación amplia, pero sentíamos que era muy importante eh, compartirla con ustedes para que tengan en su mente la totalidad de lo que ha venido sucediendo, la totalidad de las ideas, ¿sí? Luego nos vamos durante la jornada a dar la posibilidad de desmenuzar eso. Así es que si algo pues pasó muy rápido o estaba escrito muy chiquito, no hay problema porque vamos a tener posibilidad de volverlo a mirar. Pero sí este primer momento de la jornada va a estar dirigido a hacer ese recuento, qué hicimos, cómo lo hicimos, pero por sobre todo con un énfasis en qué se produjo. Cuáles fueron las ideas. Y también, muy respetuosamente, el equipo ha querido, cada, eh, en cada encuentro, ir dejando evidencia de cómo de lo que ustedes dijeron y e hicieron en una jornada, en un trabajo grupal, pasamos a un producto que es un mapa, o que es una matriz, o que es una síntesis, como las que ustedes miran hoy día en las mesas. ¿Mm? Eso también va a estar contenido en el recuento que nos va a compartir Sergio. Con eso arrancamos esta mañana. Luego nos vamos a meter en un tema de ajuste e integración de cada una de las dimensiones y hemos elegido una metodología que es muy suelta, sí. ¿sí? que es muy tranquila, que es una simple feria. ¿Sí? En ese momento la vamos a explicar con más detalle, pero todos hemos ido a una feria y sabemos que allí con total libertad vamos a cualquier lugar, miramos lo que nos interesa y aportamos de lo que tenemos. Ustedes han sido convocados a unas mesas que tenían en muchos de los casos ya sus nombres. Eso porque los hemos reconocido, ¿cierto?, como participantes, como actores clave alrededor de esos temas. Entonces les vamos a pedir que cuando digamos que hay que retornar a la mesa de origen, ojalá lleguen a esa mesa, ¿sí?, en la cual en este momento están. Porque queremos que sean ustedes quienes hagan la síntesis para generar el producto final. El equipo ha colocado a disposición unos insumos, pero de hoy deben salir los mapas finales de problemas estructurales y de objetivos y estrategias en cada una de las dimensiones. Y lo queremos hacer con la mirada de todos, por eso la feria. Luego de eso, queremos entrar todavía en mayor profundidad en este tema de la integración y lo vamos a hacer de la mano del desarrollo de esta matriz que ustedes ven allí. ¿Ya? Esa es una matriz de doble, doble entrada en donde nos vamos a preguntar cómo los problemas estratégicos que hemos identificado en esta dimensión específica, por ejemplo, de desarrollo humano e integración social, están afectando las otras. Y eso lo vamos a hacer todos y vamos a completar esa matriz, de manera que podamos mirar cómo se están dando esas relaciones. ¿Mm? a ver qué encontramos allí que nos pueda dar pista de cuestiones que están en el tránsito que se da entre las problemáticas que emergen de un solo tema o que se pueden identificar claramente en un tema, pero que de verdad están tan íntimamente relacionadas con otro, que si no las miramos allí en ese camino, no las vamos a tal vez identificar con la claridad necesaria y no las vamos a intervenir. Entonces, el impulso que tenemos con esa matriz de relacionamiento, ¿cierto?, entre las dimensiones desde la perspectiva de la problemática, tiene que ver con seguir profundizando allí para entonces mirar cuestiones que se nos pueden estar quedando por fuera. Esperamos llegar hasta allí a mediodía. Sí, eso depende cómo nos vaya en el ejercicio. Y luego nos hemos propuesto una discusión en torno al tema de visión. Y lo ponemos así, en esos términos, una discusión, una reflexión colectiva. ¿Será que sí vale la pena plantearse una visión de desarrollo para el área metropolitana del Valle de Aburrá? Vamos a mirar cuál ha sido la historia, qué antecedentes tenemos, cuáles son un poco, tal vez, unas ideas que ya han emergido de este proceso y de otros, ¿sí? que pudieran ser elementos tal vez constitutivos de una visión. No tenemos la intención de resolver el tema hoy, pero sí de plantear la discusión y de dejar tal vez unas ideas para que puedan transitar hacia los procesos que continúan, ¿sí? Eso lo esperamos resolver en la tarde. Para eso también Sergio nos va a compartir una breve presentación con antecedentes, nos va a provocar allí y en plenaria vamos a dar esa discusión. Dependiendo del resultado de la discusión, pueda que y si nos alcanza el tiempo, pueda que hagamos también una construcción de insumos por cada uno de los temas para la visión si esa fuera la conclusión que la vamos a hacer. Entonces, esa es la jornada. ¿Cómo ven hasta ahí? ¿Sí? Ay, eso fue como, como que pasó. Como suspirante está esa jornada, ¿no? Ah, bueno, no, yo sé que tenemos toda la energía y tenemos además todo el conocimiento necesario para, para desarrollarlo. Quiero preguntarles con todísima honestidad, ¿ustedes están planillados para todo el día? Sí. Todo el día significa alrededor de las 4 o 5 de la tarde. ¿Sí? Perfecto. Tenemos una invitación a almorzar. Eso también va a ser aquí en el salón. De manera que antecito del mediodía vamos a darnos un minuto para salir, para que puedan montar el almuerzo. Compartimos el almuerzo y continuamos trabajando. <laughs> no, el minuto es solamente para montar la mesa. <laughs> Muy bien, entonces con todo eso dicho, vamos a comenzar la jornada agradeciendo nuevamente que estén aquí con nosotros otra vez. Bueno, eh, entonces ahí tenemos el, el título pues, del proyecto. Eh, a mí me gusta empezar estas eh, exposiciones mostrando esta imagen que es una mancha de luz, digamos, tomada desde un satélite que muestra el territorio del que deberíamos ocuparnos y no nos ocupamos. Esa es la ciudad real que hace mucho tiempo desbordó los contenedores político-administrativos. Los ejercicios de planeación y la gestión que nosotros realizamos sobre ese territorio está fundada en abstracciones que hoy en día no existen. Entonces nosotros necesitamos una revolución radical no solo en la forma como concebimos la planeación, sino probablemente también en la forma como se concibe y se despliega el Estado en el territorio. La, la, lo, que, lo que nosotros llamamos el ordenamiento territorial, no en el sentido físico-espacial, sino en el sentido de la organización territorial del Estado, está profundamente desfasado de la realidad. El núcleo y la parte más brillante de esa imagen es el Valle de Aburrá, pero el Valle de Aburrá hace mucho rato que se desbordó y tenemos que empezar por reconocer esa realidad. Esta otra imagen también me gusta ponerla ahí porque muestra que el Valle de Aburrá está incrustado en un accidente geográfico que le confiere, digamos, Muchas singularidades al proceso de ocupación y desarrollo del de territorio. Eh, ese es el Valle de Aburrá y, y la mancha de luz, como ustedes, digamos, bien lo podrían haber deducido ya, se sale claramente de ahí. Muy brevemente, esos eran los propósitos de los diálogos ciudadanos. Eh, bueno,. Um, hay cierta tensión en el ambiente, cierto interés por rescatar la reflexión estratégica, la vigilia estratégica, el pensamiento de largo plazo, la preocupación por el futuro. Estos diálogos ciudadanos apuntan en esa, en esa dirección. Y también eh, dos procesos eh, institucionales que van en esa misma perspectiva. Eh, en la actualización del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano y un proyecto que en este momento está en proceso de, de ejecución también por parte del Instituto de Estudios Urbanos, que es el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial, del que vamos a mostrarles también algunos aspectos más adelante. Bueno, todo esto partió, esta imagen ya les resultará familiar, de lo que denominamos un mapa conceptual. Ese mapa contiene, pues, digamos, una, una visión o una concepción del desarrollo territorial. Ahí en la margen izquierda de esa imagen está, eh, digamos, súper, súper sintetizado, pero eso, pues, digamos, es una construcción conceptual que está recogida en unas cerca de 50, 60 páginas, que en algún momento. Estará pues, digamos, al, al alcance de, todo, de todos ustedes. Ese mapa conceptual nos sirvió de base para eh, identificar los eh, expertos y los temas que desarrollaron los expertos. Y ustedes tienen ahí los seis especialistas que produjeron los documentos que sirvieron de base a este proceso de diálogos eh, ciudadanos. Esos, esos eh, documentos se refieren a cada una de, de esas circunferencias eh, que yo denomino ámbitos o dimensiones del desarrollo territorial, cuya principal característica es que se intersectan, eh, eh, que, que, digamos, se, se superponen, ¿cierto? Y por eso así está, digamos, concebido el dibujo. Y, y bueno, y, y, y también. Eh, estos otros especialistas se ocuparon de esos temas que son una que, que responden digamos a una mirada menos comprensiva probablemente a una cuestión más en la dirección de unas ciertas transversalidades y que también produjeron sendos documentos entonces en, en total ahí están los nombres de los expertos ahí están los eh, esta presentación se las podremos también facilitar a ustedes al final están los nombres de los eh, expertos, eh, 11 en total que produjeron 11 documentos que hoy en día están pues a, eh, a consideración del área metropolitana y que desde mi perspectiva constituyen tal vez el documento más completo, más comprensivo, más actualizado que existe sobre la problemática metropolitana y sobre las perspectivas del desarrollo de este territorio en una visión, digamos, de largo plazo. Aquí no estamos haciendo pues análisis eh, coyunturales y nos interesan son las series de tiempo y las tendencias. Entonces, ese es pues digamos el conjunto de documentos de conocimiento experto que sirvió de base a todos estos procesos. Esta gráfica sintetiza lo que ocurrió en los diálogos ciudadanos en las 18 en las 19 porque ahí está contabilizada también esta reunión, rápidamente llamo la atención sobre algunas cuestiones, bueno, 430 personas más 35, o sea, 465 participaciones, no participantes, participaciones, porque algunos de ustedes estuvieron en varias en varios eventos con una participación a, a nuestro juicio bastante razonable, aceptable, de eh, funcionarios del área metropolitana. Eh, tuvimos, pues, presencia de, de alguien de la nación, eh, una relativamente buena presencia de representantes del nivel regional, y eh, como ven ustedes en el mapa, se distribuyeron por temas y por subregiones del área metropolitana los participantes, como se ve ahí. Lo más destacado es que es muy fuerte la participación del núcleo. Nosotros hicimos un esfuerzo muy grande porque fuera más equilibrada esa participación. Eh, bueno, tenemos que confesar... Eh, o, más bien, eh, aceptar eh, que fracasamos porque hubiéramos querido más representación de la burra norte, más representación del, del aburra sur. Pero, como dicen coloquialmente, esto es con lo que, lo que se moviliza cuando uno hace una convocatoria de esta naturaleza y, y, y digamos. Esta, estos participantes y estas participaciones, desde nuestro punto de vista, legitiman este proceso que, que hemos, que hemos eh, realizado. Aspectos, digamos, de, de las diversas jornadas eh, que, que eh, fueron muy interesantes desde el punto de vista metodológico, porque. Desplegamos hoy vamos a utilizar uno, uno más novedoso si se quiere desplegamos una serie de instrumentos de participación social o de, o de diálogo ciudadano de, o de interacción entre actores sociales como lo quieran poner eh, en estos ejercicios desde la animación grupal la visualización de ideas el board coffee a la feria que vamos a realizar hoy. Y lo de hoy me, me genera a mí muchas expectativas, lo veo con mucho entusiasmo, porque le vamos a, en, a introducir un poco de entropía a este, a este proceso. El, el desorden a veces ayuda a enriquecer las percepciones y puede también ser eh, muy productivo. Bueno, eh, rápidamente el ejercicio empezó, eh, los talleres fueron en dos momentos, primero nos dedicamos a identificar problemas estructurales, ahí está la definición que les propusimos a los participantes de que es un problema estructural eh, y eh, con esto trabajamos en el primer taller. En un segundo momento... El, el, el trabajo fue diferente y ya hablaré de eso entonces voy a mostrar muy rápidamente muy una, una mirada muy panorámica muy muy digamos eh, superficial si se quiere qué fue lo que ocurrió en estos talleres y voy a empezar haciendo una supersíntesis síntesis de lo que plantearon los expertos entonces en primer lugar, Jorge Iván González, que fue quien se ocupó de los temas de desarrollo humano e integración social, y que nos hizo, pues, digamos, una muy completa presentación de su perspectiva sobre estas cuestiones, pues nos mostró cosas como estas: que este territorio en la última década ha tenido, digamos, una evolución positiva. En, desde el punto de vista de su desarrollo humano, tal como lo captura el índice de, de, de desarrollo humano. Ahí lo que vemos es que est, este indicador es mejor en el área metropolitana que en, eh, que en los promedios departamentales y nacionales y también vemos pues, cómo se ha comportado respecto de, de, de Antioquia y respecto de, de Colombia. Eh, sin embargo, el indicador es todavía muy bajo. Es decir, eh, eh, es muy, así haya mejorado un poco, que, que tampoco es que brutos, que es alto, tan espectacular el que dimos en ese tiempo eh, eh, y, y, va, y falta, falta pues digamos incorporar los datos más recientes, la cuestión es que el, el, el indicador sigue siendo pues digamos bastante deficiente y esa deficiencia se explica fundamentalmente por el componente del ingreso per cápita. El ingreso per cápita en Colombia no se calcula municipalmente, pero digamos que uno esperaría que si se hiciera ese ejercicio a nivel municipal, el comportamiento fuera muy similar al de, al de Colombia. Ustedes ven ahí la, 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 la bonanza, los periodos de la bonanza, cómo impactaron ese indicador, pero también ven la destorcida. Y vamos a ver en otros indicadores cómo... Eh, digamos, dilapidada la riqueza efímera asociada a la, a la bonanza minera, vamos a volver a niveles bastante mediocres en la mayoría de los indicadores eh, que tenemos. Entonces, el índice de desarrollo humano ha mejorado, pero tenemos otros problemas con el ingreso per cápita, y ahora veremos cómo se distribuye. También ha, 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 ha disminuido eh, la pobreza multidimensional. No tenemos una, una eh, medición para el Valle de Aburrá ni para eh, Medellín ni ninguno de los municipios, pero esto nos da una idea de cómo ha evolucionado ese, ese indicador que muestra que ha habido progresos, digamos, en la, en la calidad de vida. Acá, en, en relación con estos temas del desarrollo humano, pusimos un foco en el tema de la educación y específicamente nos interesaba mucho por sus relaciones con la innovación y el desarrollo productivo, la calidad y la pertinencia de la educación superior. Y Alonso Hoyos, que está aquí con nosotros y que es un reconocido pues, especialista en estos asuntos, pues nos mostró cómo la región, el área metropolitana y los municipios en general eh, tienen serios problemas desde el punto de vista de la pertinencia de la oferta, digamos, de educación superior. Y esos eh, cuadros y esos mapas muestran cuestiones muy preocupantes. Todo se concentra en Medellín. La mayoría de los que vienen... Eh, de los que buscan formarse en educación superior vienen de otras subregiones a, a, al área metropolitana, con lo que se está vaciando a esas regiones de su capital humano, y la mayoría quieren estudiar economía, derecho y cuestiones, pues, digamos, que poco tienen que ver con la cuarta revolución industrial, que es donde están, digamos, las grandes apuestas del mundo contemporáneo. Entonces, severos problemas, digamos, desde ese punto de vista, aunque tengamos unos muy buenos indicadores en materia, de, de, eh, en materia cuantitativa respecto a estos asuntos. El tema de la desigualdad es tal vez el principal problema que tiene este, este territorio. El Gini, digamos, ha mejorado. Pero la desigualdad sigue siendo vergonzosamente alta. Nosotros tenemos, digamos, un indicador mejor al de otras áreas metropolitanas en Colombia, y, y sin embargo las mejoras, pues, no son, digamos, eh, tampoco notables. Y eh, adicionalmente esto está fuertemente asociado con el tema del de, eh, ingreso per cápita, los niveles del ingreso per cápita, que es justamente lo que impide o lo que obstaculiza que tengamos un mejor indicador de, de índice de desarrollo humano. O sea, tenemos una pésima distribución de la riqueza la desigualdad es superior en este territorio metropolitano que en los otros del país eh, y lo mismo sucede pues con el caso de antioquia y somos tal vez uno de los países más desiguales eh, del mundo y ahí está pues digamos un asunto de primerísima importancia, sobre el que tendremos pues, que hacer algún tipo de propuestas cuando hagamos ejercicios de esta, de esta naturaleza. Y bueno, el otro indicador sobre eh, calidad de vida, etcétera, que es importante, es el del empleo. Pues al desempleo ha disminuido, pero la informalidad ha aumentado. Y esto obviamente tiene que ver con una cuestión que es esencial desde el punto de vista del, del, del desarrollo productivo y que vamos a, a, a ver a continuación porque eh, existe una relación directa entre la formalización laboral y la productividad de un territorio. Y, mi, y nosotros tenemos, digamos, severas eh, limitaciones y atrasos desde, desde esa eh, perspectiva. Eh, ahí, ahí, ahí tenemos, pues, digamos, una, una mirada muy panorámica de lo que eh, vimos en el tema de desarrollo humano y de integración social. Ahora vamos a ver cómo salió esa cuestión en, las, en, la, en, la, en los talleres en los que ustedes participaron. Sobre el tema del desarrollo productivo o de la competitividad, aquí tuvimos a Jorge Lotero quien nos hizo también una interesantísimas, unas interesantísimas presentaciones sobre este asunto. Lo primero es que eh, eh, Antioquia y el área metropolitana han eh, tenido un, unos cambios dramáticos, muy drásticos en su estructura eh, productiva. Este es un territorio que se desindustrializa aceleradamente y que tiene muy, muy bajos niveles de crecimiento en un contexto de también muy baja productividad, lo que significa que eh, la incorporación de progreso técnico o de innovación, como se dice más eh, contemporáneamente, a los procesos productivos es un asunto que todavía tiene muchísimos rezagos en nuestro medio. Y Jaime Andrés Cano, que fue quien eh, se ocupó del tema de la innovación asociada al desarrollo productivo, en uno de los grupos focales nos mostró cómo... A pesar de que nos llamamos ciudad inteligente o de que hacemos apuestas por la cuarta revolución industrial y en nuestros discursos ya están, digamos, esos conceptos, las inversiones que hacemos en esos asuntos, la economía naranja, etcétera, no afectan ni siquiera en el orden de las milésimas los principales agregados macroeconómicos. O sea que la innovación y el desarrollo tecnológico y la incorporación de progreso técnico Productivos es solamente un discurso hasta el día de hoy en nuestro, en nuestro territorio. Eh, otra cuestión que muestra Jorge en su presentación es que todo esto está concentrado en el Valle de Aburrá y este, pues, es un, un fenómeno que todos nosotros eh, eh, conocemos de tiempo atrás, eso lo llamábamos por allá cuando empezamos con estas reflexiones en los años 80, la macrocefalia urbana, eh, pero, pero ahí, des, ahí están, digamos, los datos que muestran cómo el desarrollo de Medellín y del área metropolitana lo que ha hecho ha sido vaciar de posibilidades de desarrollo el resto del departamento. Y eso lo vamos a ver también de otras, desde otras perspectivas más adelante. En términos, digamos, de dotaciones y capacidades, pues... Eh, Existe una, nos lo explicó también Jorge, una desventaja del área metropolitana respecto de otras áreas metropolitanas del país. En, ese, en eso tenemos ciertos rezagos muy significativos y pues obviamente eso afecta fuertemente nuestras posibilidades de, de desarrollo productivo. Y todo esto en un contexto, digamos, de cierto aislamiento que vamos a ilustrar también más adelante. Del de sistema urbano nacional y en general de cierto ensimismamiento que, que nos caracteriza, pues digamos, a los, a los antioqueños. Y la otra cuestión que menciona Jorge en su presentación es que las 4G, que siga el, 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 de, el proyecto a través del cual vamos a empezar a romper el ancestral. Aislamiento de Antioquia, del mercado interno y del mundo en general, pues va a generar la construcción de esas vías, va a generar muchas oportunidades que se van a concentrar en la región central. Es decir, Va a generar eh, actividades de servicios, va a generar eh, nuevas actividades productivas, muchos desarrollos eh, en infraestructuras complementarias, en construcción de vivienda, etcétera, que van a impactar el empleo. Pero eso que es positivo puede contrastarse fuertemente eh, con que si no actuamos al interior del área metropolitana, eso que aparentemente es bueno puede agravar los problemas que hoy en día tenemos al interior del área metropolitana en materia de congestión vial en materia de eh, contaminación del aire eh, en general, pues cuestiones que eh, eh, Harán más difícil la vida de los habitantes de este territorio. Los mapas de la derecha son el resultado de una. De la, de, de la izquierda, son el resultado de una modelación que no creo que se aprecie muy bien, pero que muestra cómo las 4Gs y en general. Todas estas grandes inversiones que el país está haciendo en infraestructuras viales, fundamentalmente, van a fortalecer el proceso de urbanización. Colombia es hoy un país fundamentalmente urbano. Eso de que éramos un país de regiones se quedó en el siglo XIX, eh, perdón, en el siglo XX. Es un país fundamentalmente de aglomeraciones supramunicipales y nuestra caja de herramientas está pésimamente dotada para encarar una realidad de esa naturaleza. Bueno, esas, esas fueron algunas de las cuestiones que nos mencionó Jorge en su presentación, pero este tema del desarrollo productivo tiene un, una vinculación clara con el entorno por la vía de los flujos de mercancías, eh, conocimiento e inversiones. Y entonces le pedimos a Jorge Alberto Velázquez, un reconocido también especialista en temas de comercio internacional, que nos hiciera también una panorámica de cuál es la situación de de, de, de Colombia en, en respecto de su inser, inserción en las dinámicas de la globalización. Y lo que les voy a mostrar es un asunto impresionante. Ustedes ven en el lado izquierdo la factura exportadora de Colombia. En el año 95, o sea, hace dos décadas largas, nosotros exportábamos café, banano, flores, algo de petróleo y, y, y un montón de cositas. Veinte años después, prácticamente no exportamos sino petróleo y productos de origen mineral. Eh, esa es la reprimarización de la economía colombiana. O sea que. Desde el punto de vista, digamos, de nuestra inserción en las dinámicas de la globalización y, sobre todo, desde el punto de vista de las apuestas que se hicieron a principios de los años 90 con la apertura económica, etcétera, nosotros lo, como país y como, y como región, y vamos a verlo ahora como área metropolitana, lo único que hemos hecho es hacer discursos sobre esa cuestión y dilapidar los pocos recursos que le hemos dedicado, dedicado a eso. O sea que este es un tema. Un tema, pues, digamos, bastante inquietante. Veamos Antioquia, ¿cómo, ¿cómo está Antioquia ahí? Ustedes ven las exportaciones de Antioquia. Hoy exportamos lo mismo que hace 10 años. O sea, es una década perdida en materia de exportaciones. Y exportamos oro y flores y banano. Y lo que antes exportábamos, que eran las confecciones, los textiles, etcétera, prácticamente están desapareciendo de nuestra factura exportadora. Entonces, como dice Jorge Alberto Velázquez en su, en su presentación, es el peor momento de las exportaciones eh, antioqueñas. Y bueno, ya vimos cómo es la cosa en Colombia y seguimos pues haciendo discursos sobre la, la internacionalización y sobre la... Y sobre, y sobre la participación pues, en, en el comercio global. Y miren lo más perverso de todo, cómo nos estamos globalizando. Nos, nosotros hoy eh, es, eh, dependemos del comercio exterior fundamentalmente por la vía de las importaciones nuestra inserción en la globalización es vía importaciones no es vía exportaciones que es lo que explica el milagro asiático y esos crecimientos espectaculares de la china hoy compramos chucherías chinas y dejamos de hacer las cosas que sabíamos hacer aquí textiles confecciones etcétera entonces digamos que desde el punto de vista de nuestra relación con el exterior estamos en en un momento bastante complicado. Nos muestra también Jorge Alberto en su, en su presentación que esta, de, esta relación con el entorno dep depende fundamentalmente de 10 empresas. Solo 10 empresas, y ustedes las ven ahí y ven, y ven las cifras, participan, digamos, eh, activamente en, en el comercio eh, global. Con absoluta seguridad, siempre se me pierde este mouse, con, con absoluta seguridad que hace eh, un, unas, de, unas décadas era, era, era mejor la, la situación. Bueno. Y en materia, digamos, de... de eh, somos una economía de servicios, decimos. La ciudad se desindustrializó, ya vieron pues cómo se disminuyó, digamos, el peso, disminuyó el peso de la industria en el producto interno eh, metropolitano y somos una economía de servicios, pero no vendemos ningún servicio al exterior. Eh, puede ser que PM eh, venda algunas consultorías en asuntos pues, eh, de, asociados al desarrollo hidroeléctrico, pero la situación es digamos, bastante eh, preocupante desde ese punto de vista. Y la otra manera de, de entender la, la vinculación con, con la globalización o la inserción en las dinámicas de la globalización es por la vía de la inversión extranjera directa. Prácticamente no hay inversión extranjera directa en Antioquia, no están viniendo inversionistas a Antioquia. Ustedes tienen a la izquierda las cifras de la inversión extranjera en Colombia, que es muy baja y que ha tenido, digamos, ese comportamiento que ustedes están viendo ahí, cuyos mejores momentos están asociados al boom petrolero, pero que ha empezado, digamos, a retroceder. Pero en la margen derecha, ustedes están viendo cómo Antioquia prácticamente no participa en nada. De, de ese proceso. O sea que desde el punto de vista, digamos, de la participación en la globalización, etc., nosotros estamos en una situación bastante precaria y en vez de haber avanzado, hemos retrocedido significativamente en muchos aspectos. En materia de gobernabilidad, Miguel Silva nos hizo también una presentación bastante detallada de cuál es la situación. Y bueno, lo primero es que nuestro país hizo una apuesta que, 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 digamos, es hoy uno de los principales obstáculos para hacer una buena gestión del desarrollo territorial. Hizo una apuesta por el municipio, por el municipalismo. En nuestro país hay excesos de municipalismo. Y en el caso de las 18 aglomeraciones supramunicipales que constituyen, según el DNP, el sistema nacional de ciudades, el municipio no deja ver la ciudad real. El municipio termina siendo hoy un obstáculo, no solo para entender, sino para gestionar adecuadamente el desarrollo eh, territorial. Y lo que, suele, lo que sucede es que los municipios dependen fundamentalmente, y, el, y en la tabla de la izquierda ustedes ven ahí los porcentajes, de las transferencias de la nación. Y, y mientras, pues digamos, menos desarrollados, menos capacidad tienen de generar ingresos propios. Y como vamos a ver más adelante, el esfuerzo fiscal propio de los municipios deja mucho que desear. Los municipios no cobran impuestos que deberían cobrar para poder financiar las mejoras en la educación, en la salud, etcétera. Nosotros no cobramos valorizaciones en ninguna parte. Las plusvalías se las apropia los empresarios. Y, por supuesto, nunca hay recursos suficientes para resolver los grandes problemas que tiene esta, esta sociedad. O sea que, desde el punto de vista, digamos, de la capacidad que tienen las entidades territoriales para realizar las tareas que les asignaron la Constitución y las leyes, la situación es bastante deficiente. Ustedes ven en la tabla del final cómo los ingresos corrientes de algunos municipios del área metropolitana han aumentado de forma impresionante en los últimos años. Bueno, esto está asociado a la construcción, a ese boom de la construcción y no sorprende que sea Sabaneta justamente el municipio que ha tenido, digamos, unos, unos aumentos más, más espectaculares en sus ingresos, fundamentalmente por el predial. Pero bueno, ¿y qué problemas se han generado alrededor de ese crecimiento desbordado y desordenado? de la construcción en ausencia de infraestructuras, etcétera, en el municipio de Sabaneta. ¿Se alcanzarán esos recursos para resolver esos problemas? Bueno, son preguntas todas que, que se imponen. ¿Qué se hizo, pues? Ah, bueno. eh, nos muestra también eh, Miguel, en, en su presentación, que… Eh, Sí tenemos instrumentos de planeación, planes municipales, planes de ordenamiento territorial, pero como en el caso del ordenamiento territorial ha puesto en, se ha puesto en evidencia en el proceso del PMOD, estos instrumentos, estos planes, no cuando se ponen el uno al lado del otro no constituyen Nada que se parezca a un todo coherente o articulado. Hay serios problemas de contigüidad, de coherencia, etcétera, con lo que están planteados en nuestros instrumentos. Entonces, tenemos, digamos, una caja de herramientas para la planificación con algunos instrumentos muy poderosos, pero que tienen severas limitaciones en el caso de aglomeraciones supramunicipales como las que tenemos. También pues no existe nada que se parezca a una ciudadanía metropolitana, es decir, la identidad o la pertenencia sigue siendo muy local, barrial, municipal. Eh, en general los ciudadanos... Eh, además de los déficits que tenemos desde el punto de vista fundamentalmente del cumplimiento de nuestros deberes públicos, no nos percibimos como que hacemos parte de esta ciudad. Entonces, nuestra descripción territorial no nos permite todavía reconocernos como parte de un fenómeno, digamos, que desbordó. Eh, las, las, las referencias territoriales iniciales. Y eso, por supuesto, eh, incide en la legitimidad y dificulta grandemente no solo la gobernabilidad, sino también la gobernanza. Y en materia, digamos, de seguridad, que es una cuestión importante desde el punto de vista de la gobernabilidad, bueno, pues... Eh, hay noticias buenas, ha disminuido el número de homicidios, aunque recientemente pareciera ser que la tendencia se revierte, pero se han disparado otros delitos y no tenemos ahí, pues, el de las desapariciones, etcétera, que es una cuestión que pareciera que está asociada de alguna manera con la disminución de los homicidios esa parece ser una buena noticia sin embargo eh, tenemos bastantes limitaciones en relación con esa cuestión pero cuando uno esto mira en un contexto digamos de varios años Medellín sigue ostentando el vergonzoso primer lugar a nivel nacional en materia de homicidios ustedes ven ahí señalada en rojo la estadística de los promedios bueno tengo que ir más rápido porque esto se puede volver una cosa muy grande. Esto pues nos, nos mostró Miguel sobre el tema de, de, de eh, gobernabilidad y hay aquí también otras articulaciones con el entorno, claramente. Y uno es que... Vivimos en una realidad metropolitana que no percibimos ni valoramos como tal, que gestionamos de manera fragmentada y desarticulada y no hay nada que se parezca entre nosotros, a pesar de la existencia del área metropolitana, a lo que se tendría que denominar un gobierno metropolitano. Y, 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 este, y esta realidad metropolitana y regional está pidiendo a gritos. Una solución institucional de esa naturaleza. Esto pasa, por supuesto, por reformas constitucionales, pero el país está en mora de dar esta discusión. Y ahí están, digamos, las distintas. Este es un problema que nadie ha resuelto en el mundo, pero ahí, digamos, están unos gráficos que muestran, un gráfico que muestra cómo intentan resolver esta cuestión en otros lugares del mundo. La fórmula nuestra es la cooperación intermunicipal, pero a través de un arreglo institucional que tiene muchas limitaciones, que es el área metropolitana del Valle de Aburrá. Eh, tenemos también eh, serios problemas por la, la fragmentación pues, territorial institucional asociada al municipalismo y… En el tema que más hemos avanzado y donde tenemos más instrumentos, que es el de, del, del ordenamiento territorial, lo que hay es un descomunal desorden. Y esta gráfica muestra el conjunto de instituciones, de agencias, de instrumentos derivados de las normas nacionales que tienen que ver con el, con el ordenamiento territorial. Y nada hay que articule, que organice, que ordene eso. O sea que esto pues significa que en materia de, de orden lo que tenemos es un inmenso desorden. Bueno, en materia de organización territorial, eh, bueno, aquí está eh, el tema del, del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial. Tenemos unos antecedentes interesantes, las directrices metropolitanas y Vivo 2030, que propusieron unos modelos de ciudad. Eso está todo en este momento en proceso de, de revisión en el marco del PEMOD. El PEMOD ha puesto en evidencia esa desarticulación entre los POT municipales que les anunciaba ahora. Este mapa muestra muchísimas cosas, pero pues solamente voy a mencionar dos. No hay nada como a, que se parezca, pues, a, a un modelo de ordenamiento territorial metropolitano. Lo que hicieron los del Pemod aquí fue agrupar los modelos de ordenamiento territorial municipales y, y, y ese mapa, pues, eh, muestra muchísimas incoherencias muestra muchísimos problemas, prácticamente se agotaron las áreas para la expansión, estamos afectando en la forma como crecemos la estructura ecológica principal de muchas y muy diversas maneras y hay algunos municipios que no han hecho adecuadamente la tarea de formular pues completamente sus, sus POTs. Esto pues digamos ha sido objeto de muchísima discusión y muchísimos desarrollos en el marco del POT, yo solamente digamos menciono la cuestión aquí porque pues no, no, no tengo mucho tiempo para detenerme en esto. y esta otra imagen que quisi, les quisiera mostrar eh, pues digamos también pone en evidencia todos los problemas de la forma asociados a la forma como se ha venido ocupando el territorio. y lo que queda claro ahí eh, aunque, pues, esto merecería, digamos, un, una mirada más detenida, es que prácticamente se acabaron las posibilidades de seguirnos expandiendo hacia las hacia las eh, laderas y no queda alternativa distinta que avanzar en la perspectiva de la ciudad compacta. Pero esta es una de las cuestiones que es objeto de tensiones. Negociaciones, intereses eh, por fuera de la ley eh, cuando se discuten eh, los eh, procesos de actualización de los planes de ordenamiento territorial, porque hay muchos intereses eh, asociados a eh, seguir expandiendo, digamos, la ciudad a, 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 hacia las laderas. Bueno, otra cuestión también muy bien tratada en el tema del POT, que, que en del PEMOD. Eh, que que, que trató aquí en detalles eh, Juan Pablo Espina, es el tema de la movilidad. El modelo, pues, digamos, de movilidad que nosotros tenemos es claramente insostenible. Eso tiene que ver, pues, obviamente, con la forma como ocupamos el territorio y esa, el, el crecimiento, digamos, de la movilidad, movilización privada o del vehículo particular es la causa principal de todo esto. En el marco del PEMOD se está, digamos, formulando una nueva propuesta de ciudad y yo pongo ahí dos mapas que están en proceso de construcción eh, y, y el de la izquierda me interesa fundamentalmente porque en el proceso de reflexión alrededor del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial quedó clarísimo que nosotros no podemos seguir pensando este territorio mirando solamente el Valle de Aborra. El Valle de Aburrá depende críticamente de una región que se asemeja mucho a esa mancha de luz que les mostré al principio. De manera que el ordenamiento del territorio del Valle de Aburrá depende de decisiones y de intervenciones que están por fuera de ese contenedor fisiográfico o de esa unidad administrativa. Entonces. Eh, severas, digamos, dificultades desde ese punto de vista. Y también este tema del entorno tiene sus, sus eh, eh, digamos, de, de la organización territorial, tiene sus derivaciones hacia el entorno. Y una de ellas es esa: esa es, ese es el territorio que corresponde a esa mancha de luz. Y eso muestra claramente que el Valle de Aburrá no produce la mayoría de los bienes y de los servicios ambientales o no ambientales de los que depende para su supervivencia. El agua, la energía, la, la seguridad alimentaria, la otra seguridad, todo eso depende fundamentalmente de procesos que están por fuera del territorio. De manera que si nosotros nos empeñamos en seguir mirando mirándonos el ombligo, mirando los municipios solo del contenedor para adentro, sin, sin, mirar, sin analizar el entorno, mirar el valle de Aurrá, sin tomar en consideración el entorno, con absoluta seguridad que será más lo que se nos siga escapando que las cuestiones sobre las que, digamos, atinaremos. Otra, otra, otra cosa importante aquí es lo que tiene que ver con... Lo que ya en el marco del proceso del PMO se denominó claramente la insostenibilidad de la aglomeración metropolitana. En el año, hace ya pues varios años se hicieron unos ejercicios de huella ecológica. Este, este es un trabajo que incorpora datos solo hasta, la, hasta el 2000. Si ponemos pues estas esta dos, casi dos décadas, entonces el, 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 la huella, digamos, desbordó claramente el, el mapa de Antioquia, lo que significa que la aglomeración metropolitana consume más del 100% de los recursos del departamento, desde el punto de vista, digamos, ambiental, o desde el punto de vista de la oferta, de la oferta ambiental. Y entonces eso significa… Que este amontonamiento, este amasijo, esta aglomeración que tenemos en el Valle de Aburrá tiene severos interrogantes asociados al tema de su sostenibilidad, además de los inmensos problemas que se han originado por la forma como se ha ocupado el territorio. Y la otra cuestión aquí importante es la que tiene que ver con lo que ya mencionábamos en el caso de. De, de, del tema económico, de la inserción económica, y es el aislamiento de eh, la región central de Antioquia, del área metropolitana, del sistema nacional eh, de ciudades. Ahí tenemos dos imágenes, la una que muestra la, la parte superior en la izquierda cómo es hoy el sistema nacional de ciudades, 18 aglomeraciones supramunicipales, y cómo será en el 2050. Hoy el 80% de la población de Colombia vive en zonas urbanas. En, en el año 50 de este siglo, ese porcentaje ahora ha aumentado sustancialmente. Y bueno, eh, eso, eso, eso pone claramente en evidencia el, el, el anacronismo y el rezago tan grande que existe en materia de gobierno territorial, porque toda la arquitectura constitucional e institucional del Estado está construida sobre el municipio, una figura del siglo XIX, o sea que Colombia en materia territorial tiene unos severos desafíos que se acentuarán con el tiempo y las intervenciones que se están proyectando como las 4C, las 4G, etcétera, si no se hacen otras cosas, lo que van a es acentuar todos esos problemas. Bueno, he aquí pues un mapeo muy general de, de, de lo que nos dijeron los expertos y a eso lo llamamos pues una síntesis interpretativa. Aquí aquí digamos lo que uno puede ver es eh, digamos así como, 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 como parado casi en, en un satélite que la situación de este valle desde la perspectiva digamos de su desarrollo es por decir lo menos bastante inquietante puesto esto pues en una perspectiva estructural y de largo plazo. bueno en los talleres, en los 18 talleres o 18 reuniones que hemos hecho, surgieron estas ideas. Esto es lo que ustedes tienen ya ahí en las mesas, lo que está puesto, digamos, en, 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 en cada una de las mesas y sobre lo que vamos a, tra, a, a trabajar hoy. Obviamente. Las formulaciones son distintas, aquí probablemente hay un mayor nivel de agregación en la formulación de los problemas y probablemente algunos asuntos estén ubicados en una parte diferente de donde deberían ir, de acuerdo con el mapa conceptual. Pero fue como surgió de los talleres y nosotros hemos respetado esa, esa, esa cuestión y otra cosa que se ve ahí es pues, un cierto sesgo institucional eh, que deriva obviamente de la naturaleza de quienes participaron en esto. Entonces, yo esto, mmm, digamos, lo voy a pasar rápidamente sobre esto porque ustedes tienen esa información ya más detallada en las mesas y sobre eso van a trabajar ahora. La segunda parte del ejercicio, en el segundo taller, es bueno, y si esos son los problemas. ¿Qué tenemos que hacer para trabajar en su superación? Y obviamente, cuando uno identifica bien un problema, el objetivo, pues está bola a bola, como decimos coloquialmente, es relativamente fácil de formular. La cuestión es: ¿y qué vamos a hacer para lograr ese objetivo? ¿Y, y, y en qué horizonte temporal? ¿Cierto? Y esas son justamente las estrategias. Entonces, para el segundo taller, les propusimos que trabajaran. A los expertos y a los participantes que trabajaran con esa definición que la vimos en detalle, pues en otra ocasión, y solo la pongo ahí para recordar. Bueno, y le pedimos a los expertos que hicieran también el ejercicio de no solo identificar problemas, sino proponer soluciones. Y bueno, y aquí salió, estoy tomando mucho tiempo, yo voy a sacar todo esto de una vez. Aquí salieron todas estas propuestas. Eh, yo lo que creo, Angélica, que podemos hacer es que en la primera parte, cuando trabajemos en las mesas sobre los problemas, dejamos el mapa de los expertos ahí en la pantalla para que los, ellos lo puedan consultar y cuando hablemos de objetivos y estrategias ponemos esto. Pero surgió un arsenal de propuestas. Algunas tienen que ver con una mejor comprensión. De, de, de los asuntos de los que se trata otras eh, tienen que ver con introducir políticas que no sean digamos no se han tomado en consideración en el pasado otras eh, eh, proponen tareas que definitivamente son del orden nacional bien porque estén asociadas a la política macroeconómica otras tienen que ver con nuevos desarrollos eh, institucionales pero en general, eh, creo yo que eso que está puesto ahí en esa imagen, conjuntamente con los problemas, constituye de verdad una muy completa agenda de preocupaciones y de propósitos de desarrollo para desatar un proceso ya sí, digamos, sistemático de construcción de un nuevo eh, eh, plano, una, apuesta, una nueva apuesta por el desarrollo de, 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 este, de este territorio. Aquí hay propuestas eh, muy importantes planteadas por, por ejemplo, Jorge Iván González, en el sentido de eh, que nuestros municipios y esta misma institución tienen fuentes de recursos que no utilizan. Nosotros, el, los municipios y el área metropolitana podrían incrementar significativamente sus propuestos de ingresos si hicieran simplemente lo que dice la ley, sin necesidad de reformas tributarias, sin necesidad de, de reformas fiscales, sin necesidad de aumentar o disminuir la descentralización, ni el, ni el sistema general de participaciones. Existen unos márgenes amplísimos para generar recursos propios en estos municipios que no lo utilizamos. Y la pregunta es por qué. ¿Y por qué entonces permitimos que un reducido grupo de ciudadanos y de organizaciones, etcétera, eh, agentes privados, se apropien de lo que debería ser, pues, digamos, la riqueza la riqueza eh, co eh, colectiva. Y aquí no estoy abogando ni por aumentar el impuesto a la renta, ni por aumentarle la tributación a nadie, sino simplemente hacer lo que la ley dice que hay que hacer. Cobrar plusvalías, cobrar valorizaciones, cobrar el predial como debe ser, etcétera. Hay propuestas... Eh, relacionadas pues con eh, de hacer, hacer eh, definiciones más precisas respecto de qué queremos ser desde, el, de, 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 desde la perspectiva del desarrollo productivo. Se agotó la estrategia de los clústeres. ¿A qué le vamos a apostar a hoy? ¿A qué le vamos a apostar hoy? ¿Cuáles son digamos, los encadenamientos productivos que vamos a privilegiar? Hacia dónde se van a orientar las inversiones del Estado para crear condiciones y capacidades, para eh, mejorar, digamos, la dotación de activos y de bienes públicos que favorezcan el desarrollo productivo. Hay propuestas orientadas a desarrollar la institucionalidad metropolitana. Eh, hay temas que no solamente desbordaron las posibilidades de gestión de los municipios, sino que hay temas que desbordaron las posibilidades de gestión del área metropolitana. Y hemos, hemos hecho apuestas para crecer el área metropolitana, no, pero no en el nivel central, sino en red a través de una estructura descentralizada. Y entonces ahí está la propuesta de crear no una subdirección de seguridad y convivencia, si sí, adentro del área metropolitana, sino una agencia de seguridad metropolitana, a la manera como el municipio de Medellín para poner el caso del conglomerado público de ese municipio creó una cantidad de instituciones descentralizadas del orden municipal. Aquí se podría hacer lo mismo, porque no lo hacemos. Eh, hay, hay propuestas, digamos, para, orientadas pues, para crear más espacios de participación social y de los actores sociales en los instrumentos que el área metropolitana tiene diseñados para realizar sus tareas. Por ejemplo, ampliar el Consejo eh, Metropolitano de Planeación a la participación de otros actores. En relación con el ordenamiento territorial, el grupo del instituto que está formulando el PEMOD tiene una propuesta bastante completa que desarrolla un conjunto de, de, de estrategias para avanzar en la implementación de un modelo de desarrollo eh, urbano compacto. Que no, digamos, eh, eh, vaya en la vía de la insostenibilidad como lo, como lo que tenemos actualmente. Y eso, pues, digamos, ha sido objeto de otras presentaciones y yo por eso no me voy a detener en esta cuestión. Y por supuesto, tenemos que repensar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de, 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 nuestra, eh, eh, de nuestras relaciones con. Con, con el entorno tanto eh, con el mercado nacional como con el mercado internacional porque como hemos visto hemos prácticamente desaparecido de esa de esas dinámicas entonces ahí hay un arsenal, digamos, de propuestas que tienen que ser objeto de un análisis más detenido y de una formulación detallada, aunque ya en los documentos de los expertos hay avances en esa perspectiva. Y estos son elementos de la agenda porque la agenda lo que está diciendo simplemente es, es que es de eso de lo que se tiene que ocupar quien sea responsable del desarrollo metropolitano. Y también hicimos el mismo ejercicio con los actores. Y esto surgió de las mesas de trabajo en los distintos temas. Y uno puede, digamos, mirando esto en detalle, encontrar que a pesar de las diferencias en las formulaciones, sí existen, digamos, coincidencias importantes entre lo que ustedes propusieron y lo que plantearon los expertos en sus documentos. Aquí tampoco me voy a detener porque esos son los mapas pues, que ustedes justamente tienen sobre... Lo sobre, sobre el escritorio. Y probablemente eh, tam eh, también tienen este, probablemente no, seguramente o ciertamente, tienen este mapa que ya mira detenidamente el resultado del trabajo en los grupos. Aquí juntamos los temas de desarrollo humano e integración social, que los separamos analíticamente en el mapa conceptual solo para relevar una característica des del desarrollo nuestro. Y es que crecemos mucho, pero nuestro crecimiento económico va de la mano de una profundización de la desigualdad. O sea que la, la, la riqueza que se agrega año tras año a nuestro Producto Interno Bruto se la apropia, digamos, un reducido grupo. De, de, de nuestros eh, ciudadanos. Y esa es tal vez la más vergonzosa y la más grave de, de todas las problemáticas que tenemos en el Valle, en el valle de Aburrá. Y, y por supuesto, no voy a, a hacer un discurso sobre las causas objetivas, pero es indiscutible que eso tiene que ver con muchas otras problemáticas que nos aquejan. Entonces, tenemos esto. Por los distintos temas. Ahí están los problemas, como fueron identificados, los objetivos que se formularon para cada problema y las estrategias. Y con eso es que vamos a trabajar en, en, en estas mesas. Ese es pues, el ejercicio que vamos a hacer a continuación. Y este mapa es el que agrega o, que, o, el, que, o el que sintetiza el trabajo de los 18 talleres y grupos focales por supuesto es un dibujo pues, bastante repelente porque tiene tanta información que tiene, tiene digamos la, la, la virtud de que disuade al que se interese por él pero bueno con eso lo que nosotros pretendíamos era poner todo eso en el lugar común de un slide y llamar la atención sobre el hecho de que hay que trabajar buscando las relaciones que existen entre esos problemas o sea que hay que hacer un ejercicio todavía de jerarquización o de priorización de esos problemas. Bueno, muy bien, hasta ahí, hasta ahí va mi, mi mi presentación. Les he dado, pues, un brochazo muy rápido de el conocimiento experto y de, de y aportado por ustedes a este proceso. En su conjunto, yo creo que eso muestra una imagen bastante completa de la problemática metropolitana que yo sintetizo en una sola frase, bastante inquietante, y eh, también dice que es de eso de lo que debemos ocuparnos cuando pensemos en el desarrollo de este, de este territorio. Entonces le doy la palabra a Angélica para que continuemos con este ejercicio. Muy bien, muchas gracias Sergio. Un aplauso, yo creo que es... ¿Qué tal? Bastante información, ¿verdad? Sí. Eh, quisiéramos abrir de pronto unos cinco minutos, algunos comentarios o reflexiones. ¿Alguno de ustedes que quisiera, a la luz de lo que Sergio nos ha compartido, tal vez... Eh, no sé, intervenir con, con alguna pregunta, con alguna inquietud. ¿Cómo ven eh, hasta acá este proceso con los insumos que ha venido generando? Sí, un segundo. Con el mapa de calor, Sergio, eh, que es satelital según su versión, eh, ¿qué lo genera? Ese, a la iluminación nocturna ya, porque se vio un poquito menos el occidente cercano. Sí, porque ahí es, es más dispersa la urbanización, las fincas son más grandes o está menos ocupado el territorio sí. o hay más restricciones ambientales, pero el, eh, lo que es notable ahí es el valle San Nicolás, está completamente, pues yo diría, está completamente rururbanizado, yo, yo sostengo que ya, ya hay una conurbación real. Entre el Valle de San Nicolás y el Valle de Aburrá, por la vía más perversa de todas, las parcelaciones, las fincas de recreo, pero ese territorio está totalmente ocupado ya. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Ojalá les vamos a pedir que digan su nombre antes de intervenir, porque como se hace una grabación, para luego tener la posibilidad de la relatoría. Eh, buenos días, José Antonio Riascos. Hombre, yo veo una situación muy crítica sencillamente demasiado crítica eh, con situaciones de, de, de muy complejas la sol, el solo mapa que nos mostraste de las exportaciones colombianas indica que no sabemos dónde estamos de pronto la otra forma de verlo es hay mucho para hacer hay mucho para hacer ahora vienen unas elecciones que no sabemos a dónde van a quedar pero que necesitamos que el que venga tenga todo esto muy claro, porque es que esto, esto no ha sido en vano, este es un proceso que se ha hecho con muchas personas muy valiosas y muy, y muy, muy sincero y muy claro. Pienso que eso debe tenerse claro en ese proceso. Sí, por favor, su nombre. Eh, buenos días, Juan Bernardo Galvez. Eh, es una cosa, una, un asunto poco puntual en medio de todo este panorama de desastre. Eh, eh, uno trata de encontrar alguna cosita que sea, que sea, que resulte importante, que resulte como positiva, aferrarse a la, a la tabla del náufrago. Planteaste en el tema de, de ingresos municipales que había una, un crecimiento de los ingresos municipales. Por ejemplo, Sabaneta, y lo planteaste como que vía impuesto predial. corrientes. Sí, pero. Porque es que ahí hay una diferencia. Una cosa es que ha habido un auge de la construcción y hay una gran cantidad de ingresos corrientes de licencias urbanísticas, de, de obligaciones urbanísticas que se vuelven dinero, o realmente son impuesto predial, porque eso lo haría menos malo. Si es impuesto predial, es un impuesto que se mantiene en el tiempo, que. Digamos que no es porque lo que, en medio de todo el panorama de desastre, lo que se me ocurre pensar es que lo que hay allí es una bonanza puntual de este año, de las licencias de este año, y que por lo tanto, pues dada nuestra deliciosa eh, manía de, gastar, de malgastarnos las bonanzas, pues será malgastada como cualquier otra. Entonces es importante diferenciar si es vía impuesto predial, ese, esos ingresos corrientes que se van incrementando, pues allí habría algo de donde aferrarse, o si es simplemente la bonanza de, de la licencia, de una cantidad de obligaciones urbanísticas que se, que se han convertido sobre de espacio público, que se vuelven dinero y que terminan involucrados en los ingresos corrientes de los municipios. Porque pues ahí sí acabaríamos con, con, con lo único medio positivo que parecía que había, ¿no? Sí. no eh, interesante el punto. Voy a, voy a mirar eso porque se me escapa ese detalle en este momento, pero pues son los ingresos corrientes. Los ingresos corrientes son el impuesto de industria y comercio y el impuesto predial, fundamentalmente. Pero está todo eso que tú mencionas. Voy a mirar y, y en algún momento les cuento, porque eso está en el documento de Jorge Iván González. Eh, Lucionado, de Proceres Prospectiva. Eh, vimos cada uno de los componentes de, en los cuales está armado el sistema, derechos humanos, competitividad organizacional, territorial, gobernabilidad, entorno... Eh, Hay ya una primera síntesis interpretativa en el que se diga, de todo esto creemos que podemos converger hacia tal problema estructural hacia algo yo sé que en tu discurso muy bueno dijiste algunas cosas aisladas pero quisiera resaltar esto ¿sí? eh, digamos que la, la, eso está en construcción se llama ese, ese es un, un capítulo digamos del informe que le entregaremos al a área metropolitana al final de este proceso eso se va a llamar síntesis y conclusiones dos puntos una agenda para el desarrollo metropolitano. Y, si, y la idea es eh, en una muy apretada síntesis eh, referir más o menos este mapa y el otro que, que, que tiene digamos las la, las propuestas pero pero si a mí me preguntan cuál es el principal problema de este territorio yo, yo digo la inequidad y, y de ahí se deriva un montón de cosas, cierto, eh, pero por ahí, por ahí iremos. Esa tarea está en construcción y, por supuesto, será del conocimiento de ustedes cuando ya terminemos este proceso. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención, comentario, sí? Jorge Pérez, gracias. Yo soy parte del equipo del instituto y quisiera llamar la atención porque es un rol que nos puso la vida a ser a Sergio y a mí, y es que él habla en unos términos y yo hablo en otros, pero hablamos de lo mismo. Eh, yo no soy tan negativo ni tan pesimista, y quisiera llamar la atención de que hay cosas que hay que revisar, porque no, no entendí el dato de que somos la ciudad más violenta del país. Eso ya no es verdad, y no es verdad hace un buen rato. No existe en el planeta hoy una ciudad que pueda mostrar los indicadores de reducción de tasas de homicidio que tiene este, este valle. No existe. Y no son indicadores locales. En el 2015 se publicó el ranking mundial de ciudades más violentas del mundo y por primera vez en la historia, después de ser de lejos la ciudad más violenta del mundo, Medellín ni siquiera está entre las 50 más violentas del mundo. Hay 42 de las ciudades más violentas del mundo entre las 50 que son de América Latina y 4 o 3 que son de Colombia y Medellín no está. Eso es un primer dato que creo que hay que revisar seriamente. Eh, Mira. No, espera, te termino. El otro es el del Gini, porque eh, yo entiendo que somos una sociedad que tiene un problema estructural y coincido con Sergio, es el problema más grave que tenemos que es la inequidad, pero es un fenómeno que no parece ser posible resolverse desde el ámbito solo regional o local. Pero hay que llamar la atención cuando se habla de ese problema también de los avances y los logros. No existe una ciudad en Colombia que tenga una tasa de inversión social per cápita mayor que Medellín. No existe una ciudad que haya tenido las tasas de superación de pobreza extrema y pobreza que tiene Medellín. No existe una sociedad que pueda mostrar en Colombia una reducción del 21, 23% de desempleo que vivimos en los finales de los 80, principios de los 90, y hoy estemos en 23%, hoy estemos en 10.5, 10.6. Entonces yo lo que quiero es llamar la atención de que moderemos un poco esa visión pesimista, porque nosotros estamos trabajando para forjar el plan de futuro. Y si solo nos quedamos en la visión de que no hemos logrado nada, ¿sí vale la pena seguir intentándolo? Hay un tema que no se valora. No, no cobramos plusvalía, es muy relativo. Desde que existen los planes de ordenamiento territorial en Colombia, la ciudad que más ha aportado en pago de contribuciones llamadas obligaciones o sesiones o pagos de algún tipo asociadas a la plusvalía es Medellín. Y buena parte de los equipamientos sociales y los espacios públicos que hay en este valle se han construido con obligaciones urbanísticas, particularmente en el caso de Medellín. Nosotros presentamos al Ministerio de Vivienda, en un momento en que se iba a cambiar la legislación sobre obligaciones urbanísticas, un estudio que hizo que pararan un decreto porque iban a condenar las obligaciones urbanísticas solo para procesos de expansión urbana. Y demostramos con más de 240 proyectos construidos entre el 2000 y el 2015 que en Medellín se han hecho equipamientos sociales, parques y diversas obras con eso. Y Medellín cobra, cobra valorización, hoy no, pero Medellín ha cobrado valorización y se paga valorización. Entonces, Sergio, yo, yo pues tú sabes que tenemos ese debate siempre, pero me parece que hay que llamar la atención de que no todo está tan mal. Y nuestra economía no está bien, pero no está tan mal. Entonces yo, pues, obviamente yo no soy el único. Hay muchos que pensamos cosas distintas, pero quiero contribuir con ese, digamos, con ese tono a la discusión, porque creo que aquí hay mucha gente que puede contribuir también a que este debate se, se enriquezca. Bueno, muy bien, eh, Jorge. Estabas hablando de Medellín. Eh, ahí está el dato. Eso no me lo inventé yo. Es, estamos hablando uno de los años recientes. Es el promedio de ocho años. Es más alto que en cualquiera de homicidios. No el año pasado, el promedio de, de varios años. Eh, bueno, eh, no, muy bien. Está muy bien ese tono optimista. Yo pertenezco a otra escuela. Eh, eh, me parece que somos muy condescendientes eh, con nosotros mismos. También otros tendemos a autofla autoflagelarlos. Pero, pero bueno, hay que encontrar un equilibrio ahí entre esas dos cuestiones. Lo que a mí sí me parece fundamental es que nada ganamos tratando de dorar o de maquillar los problemas. Los tenemos que decir como son. Porque justamente lo que ha brillado por su ausencia aquí es un diagnóstico objetivo y sincero. Y, y me llama la atención que hayas utilizado esta palabra. Porque si uno quiere hacer planeación de verdad, tiene que decir la verdad. Bueno. Muy bien. Muchas gracias. De eso se trata, ¿no? De un diálogo de perspectivas. Hablábamos ahora hace un ratico con Lucio. Eh, y desde allí, ¿dónde estamos con estas lecturas, con estas interpretaciones, cierto, de esta realidad? que ustedes han podido mirar en la presentación que hace Sergio, en un esfuerzo muy grande de sintetizar el trabajo de los expertos, de los grupos focales y de la cantidad de talleres que hicimos, por eso es tanta información la que hay, miramos que hay una cantidad importante de ideas que hoy tenemos la oportunidad de revisar todavía. Y ¿Sí? eso también es muy bueno. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a desarrollar lo que hemos denominado una feria, y eso significa que, como cuando vamos a la feria, tranquilos vamos a, la, a cualquiera de los temas que nos interese. En otros eh, ejercicios anteriores que hicimos rotaciones, las hicimos de manera ordenada, ¿se acuerdan? Entonces, una mesa rotaba a la otra, y así, y así. Eso es muy interesante porque fuimos conformando también un cuerpo. Nos podemos conocer, nos podemos identificar y podíamos también tener ciertas ideas. Eh, compartidas hoy día queremos esto que es tan enriquecedor que es como decía Sergio el caos ¿Sí? la libertad absoluta de ir y aportar en aquel tema que nos interesa que nos llama la atención donde miramos que podemos contribuir con algo pero sí vamos a pedir igual que en las sesiones anteriores un voluntario o voluntaria por tema entonces a esta mesa le vamos a pedir un voluntario o voluntaria a esta también y así cada una de las cinco, sin pensarlo mucho. Esa es la persona que se queda allí como para tener esa oreja bien grande que necesitamos y escuchar y también darle un poco de sentido a quienes van a venir aquí a mi mesa respecto de lo que ya se dijo en los talleres anteriores, porque probablemente venga alguien que no estuvo en el taller. Entonces necesitamos contarle un poquito, darle sentido a las frases y esa persona nos va a ayudar con eso. Entonces, lo primero que necesito son esos cinco voluntarios o voluntarias, uno por mesa.